Desde 1977, el Consejo Internacional de Museos, ICOM, organiza todos los años el Día Internacional de los Museos, DIM. Este evento es una ocasión única para la comunidad museística internacional. Ese día, los museos que participan en el DIM planifican eventos y actividades creativas relacionadas con el tema seleccionado por el ICOM, conectándose con su público y subrayando la importancia del rol de los museos como instituciones al servicio de la sociedad y su desarrollo. Este día se celebra cada año el 18 de mayo o alrededor de esta fecha, y los eventos y actividades organizados para la celebración tienen una duración que varía desde un día hasta una semana. Su objetivo primordial es sensibilizar al público sobre el hecho de que los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. El tema seleccionado por el ICOM para el 2018, hiperconectividad, es un término inventado en el 2001 para designar los múltiples medios de comunicación que tenemos hoy en día, como el contacto cara a cara, el correo electrónico, la mensajería instantánea, el teléfono o el internet. Esta red mundial de conexiones es cada día más compleja, diversa e integral. En el mundo hiperconectado en el que vivimos, los museos se suman a esta tendencia. Por ello, el Consejo Internacional de Museos, ICOM, ha elegido el tema Museos Hiperconectados, Enfoques Nuevos, Públicos Nuevos, para celebrar el Día Internacional de los Museos 2018. Resulta imposible entender el rol de los museos sin tener en cuenta todas las conexiones que estos establecen. Son parte inherente de sus comunidades locales, de su paisaje cultural y su entorno natural. La tecnología permite a los museos llegar más allá de su audiencia habitual y encontrar nuevos públicos con la adopción de enfoques diferentes respecto a sus colecciones. Puede ser a través de la digitalización de sus colecciones, añadiendo elementos multimedia a la exposición o con algo tan sencillo como un hashtag para que los visitantes compartan su experiencia en las redes sociales. No obstante, no todas estas conexiones se deben a la tecnología. En su empeño por seguir siendo relevantes para la sociedad, los museos dirigen ahora su atención a la comunidad local y a los diversos grupos que la componen. El resultado es que, a lo largo de los últimos años, hemos sido testigos del nacimiento de innumerables proyectos comunes organizados por los museos con la colaboración de minorías, pueblos indígenas e instituciones locales. Para que estos nuevos públicos se impliquen y fortalezcan esas conexiones, los museos deben encontrar nuevas maneras de interpretar y presentar sus colecciones. Expuesto lo anterior, el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el marco del Día Internacional de los Museos, desarrolló una serie de dispositivos didácticos encaminados a fortalecer las redes comunitarias que se han venido desplegando en el centro. Para ello, se contó con la colaboración de la Escuela Nacional de Bellas Artes a través del programa Enseñarte. Dentro de la población beneficiada hubo 600 visitas de centros educativos y público en general. El objetivo fue concientizar sobre el papel de las organizaciones culturales en el desarrollo de la sociedad. Las actividades presentadas de manera simultánea en el Día Internacional del Museo fueron recorridos por las diferentes salas museográficas del Centro de Arte y Cultura, talleres lúdicos en donde los estudiantes aprendían de manera entretenida, Enseñarte por parte de la Escuela Nacional de Bellas Artes en el Parque La Libertad, el programa Conoce tu Patrimonio con tus sentidos y varias presentaciones artísticas.
Entre las escuelas e instituciones invitadas se encontraban la Escuela Urbana de Varones Lempira, el Centro de Educación Básica República de Argentina, la Escuela José Santos Guardiola, el Instituto Técnico Abelardo Ramón Fortín, entre otras.